está aquí el corazón y el alma de más de uno que está... ¿Quién es el corazón y quién es el alma? Da igual, no me metáis en este lío tan absurdo. Más de uno que se debía de haber llamado Alci y Lucas. Sigo pensando que eso es mucho mejor título. Hay gente que está encantada de que insistas en el tema, ¿eh? A mí me gustaría, creo que a ti no te gusta nada que se cante en tu programa. Claro, es que si no llamas no, así, Lucas... Es que eres muy polémico, Carlos. No es que no me Carlos. Guste a mí, es que no le gusta a los oyentes. Lo nuestro es un servicio yo a la audiencia. Discrepo. Yo ahí discrepo. Pero tú cantas hasta... No, yo no. Tú discrepas, o sea, yo tarareo la música alguna vez, pero tengo gente en el horrible, equipo que canta, que perpetra canciones. Hay una cosa en la radio que todos los que hacéis programas de radio tenéis en la mente. Los pitos. Cuando llegan los pitos... Nosotros manejamos muy bien, ¿vale? Eso. Sí, los pititos que van a dar paso al informativo son 5 pititos cortos y uno más largo. Sí. Y entonces, hagas lo que hagas en ese momento, tienes que terminarlo, ¿vale? Vamos a... vamos a llevaros al colmo del absurdo. Esto lo está viendo Rajoy, te lo digo porque ahora tienes que quedar bien tú también. La idea es la siguiente. Oye, Pablo Motos, a Soraya le hiciste preguntas mucho más fáciles que a mí. Carlos, no le piques porque te hace bailar. Y no estoy muy de acuerdo, le hice preguntas un poquito incómodas. Mucho más fáciles que a mí. Bueno, ahora veremos si eres capaz de hacer un puzzle de bebé en 5 segundos. Porque... Vamos a empezar por Carlos, déjame que disfrute un ratito. ¿Pero se pueden ya ver las piezas? ¿Sí? No, hombre. Vale, van a sonar los pitos. Sí. Antes de que llegue el informativo, tienes que conseguir hacer este puzzle de 4 piezas. ¿De bebé es que se ve un bebé o que es para bebés? No, es para bebés. Eso es peor. Muy fácil. Eso es peor. ¿Estamos preparados? No. Adelante. Es una máquina. Bien. Es que no son así los pitos de verdad, son más largos. Ya. No es el mismo, ¿eh? Vamos a ver qué tal, Juanra. ¿Preparado? No. Pitos. ¡Corre! ¡Quedaba una, hombre! Este es complicado, ¿eh? Ya. Tiene una oveja. Lo vamos a solucionar de verdad. No. ¿Tú? Yo no manejo. Pero vamos a ver, tú has hecho radio muchos años. Sí. Luego entonces... Venga, Pablo, acepta el reto. Pablo, venga. Acepta el reto. Vale. ¿Sabes una cosa? Ahora mismo estás fastidiando más, el programa. No tenemos más. Este, pero es que lo he visto. No, si es un problema de cámara, ponte aquí. No podemos hacer trampa. Vamos a hacer una cosa, una segunda prueba. Y si quieres estar... Venimos otro día. Sí. A ver, en 5 segundos, trae unos guantes para mí. ¿Quién de los tres? Esto es imposible. ¿Ahora lo hacemos a la vez? Ahora a la vez. ¿Los podemos colocar? Sí. El trampas. No, si él lo hace. El Sopliner, mírale. Ya está, ya te has dado la pista. Bueno, así no lo vais a conseguir. ¿Vale? No nos animes. ¿Ya? ¿Estás? ¿Ya? No, los pitos. Vale, pitos. Ah, si es que no. Pues si Pablo imposible, no es imposible, es imposible. ¡Oh! ¡Uy! No.